Siempre se ha sospechado de la existencia de otras dimensiones y universos paralelos, pero hasta ahora la ciencia oficial, con los descubrimientos actuales de física cuántica, ha comenzado a considerar que haya muchas posibilidades de que esto sea todo un hecho real. A lo largo de las culturas y de las épocas, numerosas historias y hechos insólitos han conllevado a pensar que existen otros mundos y portales para llegar a ellos, como el caso del hombre que se evaporó en el aire. Sucedió en el mes de septiembre del año 1880, en Texas, Estados Unidos. David Blank, un granjero de la ciudad de Gallatin, disfrutaba su vida en el campo junto con su familia conformada por su mujer y 2 hijos. Pero el 23 de septiembre, cumpliendo con las labores cotidianas, salió un momento de casa para ir a mirar las caballerizas y anunció a su esposa e hijos que al regreso partirían todos hacia la ciudad. Pero fue lo último que dijo, y cuando avanzó unos cuantos metros, tropezó y, como por arte de magia, desapareció en el aire. No dejó rastro alguno y nunca más volvió a aparecer. Todo esto sucedió ante la vista de su familia y además de un juez que iba pasando en esos instantes cerca del sitio. Obviamente, quedaron perplejos al ir todos corriendo al punto donde David se evaporó, pero no hallaron absolutamente nada. Revisaron y excavaron entre el pastizal, pero no había ningún orificio o zanja por donde hubiera podido caer. Se esfumó ante sus ojos cuando tropezó y, antes de caer, pareció teletransportarse. Como el insólito hecho aconteció frente a varios testigos, la noticia se expandió por doquier y muchos policías realizaron exhaustivas investigaciones sin hallar la más mínima pista. Llegaron al punto de excavar en toda el área, con la sospecha de que el granjero hubiera caído en algún pozo subterráneo, empero fue en vano, porque nada encontraron. Pasado medio año después de la misteriosa desaparición, los hijos de Lang estaban jugando en el lugar donde su padre se desvaneció. Notaron que había un cambio extremo en la vegetación y escucharon la voz de David pidiendo desesperadamente ayuda, pero luego la voz dejó de escucharse para siempre. La viuda se negaba a creer que aquel hombre había fallecido, por lo cual nunca efectuó alguna ceremonia o funeral en conmemoración del alma de su cónyuge, temiendo que eso volviera a pasar con ella o alguno de sus hijos. Intentó vender en la mayor brevedad esas tierras y se marchó lejos. Aquella familia quedó completamente anonadada, puesto que nunca se halló explicación lógica de la forma como David Lang se disipó entre la nada. Muchos han coincidido en que, por alguna extraña razón, el granjero se metió en otra dimensión o en una clase de agujero de gusano en el tiempo, pero aún sigue siendo un misterio.